YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo, como pueden ver, hoy les traigo un plato que está increíble, súper colorido, delicioso, está fantástico y súper económico. Y pues nada amigos, si quieren saber cómo lo preparo, pues los invito a que me acompañen. Estaré usando los siguientes ingredientes. Bueno amigos, estaré usando este arroz negro. Supuestamente es una fuente alta en antioxidantes. Estaré usando espárragos. Y estaré usando pechugas de pollo. Bueno, para mi relleno de mi pollo voy a estar usando bacon, que el bacon es opcional. Si lo quiere poner bien, si quiere comer un poquito más saludable, simplemente no se lo ponga. Voy a estar usando zanahoria, celery y cebolla. Yo las tengo ya cortadas para avanzar. También estaré usando para sazón de las pechugas. Voy a estar usando este sazón, que es especial para bistec de res, okay, filete de res, pero nada me impide usarlo en un pollo y lo quiero probar, así que lo voy a estar usando. Bueno, y para sellar mi relleno voy a estar usando virutas de pan o pan o ralladura, como lo conozcan. Miren amigos, qué belleza de arroz. Sinceramente estoy loco por probarlo. Tenemos dos copas, estaríamos echándole la misma cantidad más la mitad de agua. Ok, las dos copas de agua más media. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta y un poquito de aceite vegetal. Bueno, como pueden ver, hasta mi agua ha quedado media negra, pero sinceramente me llama mucho la atención. Ahora lo ponemos al fogón hasta que hierva, después le bajamos la candela y lo vamos cocinando a fuego lento mientras revolvemos. Bueno, ahora esperamos a que hierva y después le reducimos la candela y lo vamos revolviendo hasta que todo el agua se consuma y quede listo nuestro arroz. Bueno amigos, para mis espárragos, como pueden ver, lo he dejado con su liga, pero ya están lavados, ¿ok? Lo que vamos a hacer es cortarle por lo menos dos dedos, porque este tallito realmente es un poquito desagradable. Y así nos van quedando nuestros espárragos. Le quitamos la liguita. Como ya les había comentado, para mi relleno tengo dos copas de cebolla. Voy a rellenar con una copa de zanahoria y una copa de celery. Serían dos, una y una.
Es un aproximado, ¿ok? Bueno amigos, para mi relleno lo que vamos a hacer es lo siguiente, muy fácil. Vamos a saltear los bacon un poquito para sacarle toda esa mantequita y vamos a tirar, una vez que estén ya color dorados, los vamos a sacar y lo vamos a agregar nuestros vegetales. Los ablandamos y luego, para quemar todo ese exceso de aceite, le vamos a poner el panko, el pan rallado. Pues sigamos. Bueno, lo vamos a ir moviendo para que no se nos pegue nuestro bacon, porque lo que estamos haciendo es tratando de sacarle el aceite. Bueno, a este punto lo que vamos a hacer es tratar de sacarle. Vamos a sacarle todo ese bacon y dejar solamente la grasa. Vamos a escurrir bien. Bueno, como pueden ver, ya mi arroz ya está ya secando el agua. Eso, lo que vamos a hacer ahora en este punto es reducirle el vapor de la candela. Se lo voy a reducir hasta el mínimo. Bueno, ya lo reduje hasta el mínimo y lo que voy a hacer es lo voy a cubrir con un papel por un ratico para que él cree su vapor. Con mi fogón a todo alto tengo el aceite del bacon y lo que voy a hacer es saltear mis vegetales. Tengo mis vegetales, lo voy a saltear y lo voy a sofreír un poco. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta para el sabor. Y seguimos moviendo para que no se nos pegue nada. Bueno amigos, a este punto, donde ya están todos los vegetales blandos, le volvemos a agregar los bacon. Revolvemos y como ven, tiene un exceso de aceite, pero no se me preocupen porque todo eso se va a ir con nuestro panko. Bueno, como ven, ahí está el aceite. Voy a agregarle un poco. Y revolvemos. Y como pueden ver, por arte de magia, déjame apagar el fogón. Por arte de magia, todo se desapareció. Todo se va desapareciendo. A mí le agrego otro poquito. Bueno amigos, sí, realmente esta opción no es tan saludable debido al bacon.
pero si está buscando una opción un poquito más saludable, pues omita el bacon, simplemente va directo de los vegetales con el aceite, ¿ok? So, omita el bacon y me va a quedar una receta súper saludable. Lo ponemos a enfriar ahora. Bueno amigos, para mi pechuga lo que vamos a hacer es, como pueden ver, es una pechuga de pollo sin piel ni hueso, y lo que vamos a abrir es con mi cuchillo, la vamos a abrir, la vamos a penetrar por aquí aproximadamente casi hasta el final sin que se nos abra o que salgamos por otro lado, ¿ok? Un corte derecho. Bueno, nada, para mi adobo de mi pollo lo que vamos a hacer es mezclar mi sazón con un poquitico de aceite vegetal. Para mi relleno, para poder echar mi relleno dentro de las pechugas de pollo, voy a necesitar una bolsa pastelera. Así es como nos va quedando. Bueno, para mis pechugas vamos a calentar mi sartén. Una servilleta, vamos a regar. Bueno amigos, lo que estoy buscando es sellar mi pollo para que me coja color y después lo ponemos al horno a 350 grados aproximado de media hora. Bueno amigos, a este punto donde lo ponemos en el horno, lo vamos a cocinar en el horno a 350 grados por 25 o 30 minutos para que nuestro pollo se termine de cocinar. Luego de ahí ya estaría casi listo. Pues voy a seguir ahora con los espárragos y mi arroz ya lo tengo casi listo también. Bueno amigos, para mis espárragos tengo ya mi agua hirviendo. Y nada, y para mis espárragos, pues lo que vamos a hacer es sartén bien caliente, le vamos a agregar un poquitico de aceite. Esperamos a que esté bien caliente. Un poquitico de sal y pimienta. Como pueden ver amigos, así es como quedan después de media hora.
nada, amigos, si les gustó el video, no olviden de darle like y compartir. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues pregunten. Aquí los dejo una vez más con mi platico. Y nada, y espero que les haya gustado. Así que los quiero, amigos.